San José puede y debe socorrer a sus devotos en todo peligro y necesidad. Contempla al santo que te dice con amor: Yo soy José. Por vuestra salud, Dios me envía en vuestro socorro. Petición. Poderoso San José, socorrednos en vida y en la hora de la muerte. Punto primero. San José quiere socorrernos en toda necesidad. A San José ha dado el Eterno Padre todo poder en el cielo y en la tierra, al constituirle ayo y padre adoptivo de su divino Hijo, y esposo verdadero de la Madre de Dios. Él tiene cierta jurisdicción sobre Jesús y María, que le estuvieron sujetos. Nada les negó San José en la tierra, nada pueden negarle en el cielo. Las súplicas de San José tienen para el corazón agradecidísimo de María y de Jesús fuerza de mandatos. En gracia y gloria, San José aventaja a todos los ángeles y santos. Sentado a la diestra de su virginal esposa María, debe ser honrado con el mayor culto que puede darse a un comprensor. Virgen y confesor, profeta y patriarca, mártir por sus dolores, embajador de la iglesia y de la sinagoga, San José llevaba en sus manos el Evangelio y la antigua ley, y encargado de los deberes del universo para con su Dios, ofrecía al Rey inmortal de todos los siglos los homenajes de adoración de todos los tiempos y de todos los hombres. ¡Oh, qué gran santo es San José! Superior a los mismos ángeles, ocupó en la tierra el lugar de Dios, el de Dios Padre por ser Padre adoptivo de Jesús, el de Dios Espíritu Santo como Esposo de María, y aún el de Dios Hijo, porque todas las leyes apuntan al Hijo una misma cosa con su Padre. ¿Quién, pues, no tendrá confianza ilimitada en el poder de San José? Punto segundo. San José quiere socorrernos. El amor a los hombres en el corazón de los santos es a proporción del que tienen a Dios. ¿Y qué santo amó más a Dios que San José? Las pruebas del verdadero amor son las obras. ¿Y qué hizo San José para su Jesús? ¿Cuántas congojas, cuántas vigilias, cuántas privaciones y trabajos no pasó San José? Nazaret, Belén, Egipto, Jerusalén. Basta recordar estos nombres para convencerse del finísimo amor de San José a su Dios. Pues con ese mismo amor, ama a los hombres todos. Causa con sus pecados de pruebas tan rudas de amor. Yo soy José. Me parece que dice este excelso patriarca al alma de su devota, al descubrirle su poder y gloria: Yo soy José, no temas, cobra ánimo y ten confianza, pues tanto poder y grandeza, tantas se me han dado para favorecerte. Pobrecilla alma pecadora, ven a mí. Arrójate con confianza ilimitada en los brazos de mi protección. ¿Eres huérfana? Yo seré tu padre. ¿Andas divagando sin tener fijos tus deseos? Yo seré tu guía. ¿Estás triste? Gimes. ¿Lloras? Yo seré tu consolador. Yo soy José, el guardián de los tesoros del Rey del Cielo, el dispensador de todas sus gracias, el ángel de su consejo, su vicegerente, otro Dios sobre la tierra. Y todo esto por ti, para tu bien. Pobrecilla y débil criatura, no desmayes
invócame con confianza. Yo soy José, que puedo y quiero salvarte en todas tus necesidades. ¿Desconfiarías aún de las bondades de San José, oh devoto del santo? ¿Temerás acudir a él en demanda de socorro? Menester sería desconocer su paternal bondad. Punto tercero. San José debe socorrer a sus devotos. El gran poder y dignidad que posee este glorioso santo no se los ha dado el Señor para su propio provecho, sino para que los emplee en nuestra salvación. Por nuestra salud y la de todo el pueblo cristiano, le constituyó Dios príncipe de todo su reino y señor de su casa y tesoros. San José es como el padre y provisor común de todos los fieles, porque el Eterno Padre, al elegirle para hacer sus veces como divino hijo, quiso que fuese asimismo padre de los hermanos adoptivos del divino Jesús. Así pues, como San José estaba obligado por su oficio a socorrer al Hijo unigénito de Dios Padre, así lo está también a atender a las necesidades de sus hijos adoptivos. Su corazón paternal no puede desoír los clamores de sus hijos que claman a él en la necesidad. La conservación de su buen nombre obliga suavemente al santo a socorrernos. Si alguno pidiese un favor con confianza a San José y fuese desatendido, ¿no es verdad que podríamos arguirle diciéndole, oh excelso patriarca, ¿qué se ha hecho de vuestro celebrado poder y bondad? ¿Cómo quedan tantos santos y devotos vuestros, en especial la doctora seráfica de la iglesia, Teresa de Jesús, que aseguran no haberos pedido cosa que la hayáis dejado de hacer? Luego pues, poderoso y bondadoso San José, estáis dulcemente obligado a alcanzarme de Jesús y María, que no saben negarte nada. El favor que pido a mayor gloria de Dios, no merezco, lo reconozco, por mis pecados, ser oído del Señor. Pero tú lo mereces, santo mío. A todos concedes lo que piden. ¿Acaso seré yo el primero en experimentar vuestro desvío y desdén? Ah, no lo espero de vuestra reconocida piedad. Amén. Obsequio. Acudiré en todo peligro y necesidad enseguida al patrocinio de San José, poniendo todos mis negocios en sus manos. Jaculatoria. Poderoso protector y Padre mío San José, asistidme y valedme en mi vida y en la hora de mi muerte.